Por primera vez en 7 semanas, hay un nuevo aumento global de casos COVID-19. Hoy es martes 2 de marzo y esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias, de manera fresca, ágil y divertida, en menos de 10 minutos y sobre la marcha. Soy Soledad Franco, ¡allá vamos! La Organización Mundial de la Salud anunció este lunes que los casos positivos de COVID-19 a nivel global aumentaron por primera vez en 7 semanas. El director general de la entidad dependiente de la ONU, Tedros Adhanom, indicó que el repunte puede explicarse por la relajación de las precauciones sanitarias en distintas partes del mundo y a la mayor circulación de nuevas y más contagiosas variantes de la enfermedad. Durante los últimos días se superaron los 400.000 casos diarios de COVID-19 en el planeta, cuando el pasado 16 de febrero esta había bajado a unos 220.000, la cifra más baja en casi medio año. El presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, se convirtió este lunes en la primera persona del mundo en recibir una inyección de la vacuna contra el COVID-19 financiada por COVAX, el dispositivo para enfrentar la pandemia destinado a los países menos favorecidos. El político de 76 años y cuyo país recibió la entrega de vacunas el miércoles pasado, y te lo contábamos en un episodio de este podcast, recibió la primera dosis de la vacuna Oxford-AstraZeneca, según imágenes difundidas en directo por la televisión nacional de su país. Y un lote de 117.000 vacunas de Pfizer, que forman parte precisamente de COVAX, llegó este lunes a Colombia, el primer país de América en recibir dosis a través de este mecanismo. COVAX es patrocinado por la Organización Mundial de la Salud y solo ha entregado por el momento dosis a Ghana, Costa de Marfil, India, Corea del Sur y ahora Colombia. El gobierno colombiano firmó con el mecanismo un acuerdo para adquirir 20 millones de dosis de esta vacuna. Y mientras algunos suplican por vacunas, otros las rechazan. ¿Pero por qué? En apenas un par de semanas, del 12 al 14 de marzo, la Fórmula 1 iniciará en Bahrein su pretemporada. Ahí también, en el cierre del mes, el 28 de marzo, sobre el asfalto del circuito de Sakhir, se va a disputar la primera carrera del Mundial. Un nutrido grupo de personas pisará uno de los países con la tasa más alta de vacunación del planeta. De ahí que los organizadores del Gran Premio ofrecieran vacunas de forma voluntaria a todos los miembros de la caravana que acompañan al campeonato del mundo. Una cobertura adicional que, sin embargo, fue rechazada por el Gran Circo. El motivo, la Fórmula 1 afirma que no tiene planes de ser vacunada como grupo itinerante antes de la establecida implantación de vacunas a través del sistema de salud en el Reino Unido. Es probable que los equipos adopten la misma decisión, respetando los turnos de vacunación de sus respectivos países. Y antes de continuar, hago una pequeña pausa para invitarte a formar parte de mi canal de Telegram, Podcasteando con Sole Franco. Si ya pensaste en crear tu propio podcast, ahí comparto noticias y recursos gratuitos sobre podcasting. En las notas del episodio te dejo el link o podés buscarlo directo en Telegram, Podcasteando con Sole Franco. Ahora sí, continuamos con noticias. Instagram quiere que más personas se activen a la vez. Por eso lanzó Live Rooms. La función, que va a estar disponible a nivel mundial, permite a 4 personas chatear por video en una transmisión en vivo, en comparación con el límite anterior de 2. La publicación de blog de Instagram dice que espera que la función anime a las personas a iniciar un programa de entrevistas o un podcast, organizar una sesión de improvisación o colaborar con otros creadores. Seguimos con la tecnología. El gigante Apple reabrió este lunes las últimas tiendas físicas que permanecían cerradas en Estados Unidos a causa de la pandemia por COVID-19. Esto supuso que por primera vez desde marzo pasado, todos sus establecimientos en el país vuelven a estar operativos. Apple cerró por primera vez todas sus tiendas en el mundo, excepto en China, el 14 de marzo del año pasado, y desde entonces fue reabriéndolas y cerrándolas intermitentemente según avanzaban las restricciones y los indicadores epidemiológicos en cada lugar. El
evento conocido como Berlin Ale se vio obligado a ajustar su modalidad tradicional presencial al contexto generado por la propagación del COVID-19, de manera que en esta edición lleva a cabo gran parte de sus actividades en línea hasta el próximo domingo, con un repertorio oficial de 15 largometrajes que compiten en la edición número 71. El directivo Carlos Chatrián, del evento cinematográfico, reconoció en la presentación virtual e inédita del programa el esfuerzo de los profesionales de la industria del séptimo arte, considerando el impacto que tuvo la pandemia en el sector. Y hablando de quedarse en casa, San Diego Comic-Con una vez más lo hace este año. Al igual que en 2020, la reunión de cómics, ciencia ficción, terror, etc., se llevará a cabo del 23 al 25 de julio de manera virtual. Sin embargo, atención, si estás ansioso por un cosplay en persona y festividades amigables con los cómics, San Diego Comic-Con decidió planificar una convención en persona de 3 días en San Diego durante noviembre. A estar atentos. Rolling Stone hace su debut en Twitch. A partir de este lunes 1 de marzo, Rolling Stone tiene un nuevo canal en la plataforma Twitch y presenta contenido original en vivo, además de presentaciones semanales que comienzan a transmitirse a partir de las 4 p.m. hora del este. Tia Hill y John Wiggle actuaron como presentadores del primer programa. Rolling Stone en Twitch está programado para transmitir 5 días a la semana y el canal va a albergar una variedad de invitados, entre músicos, comediantes, actores, figuras políticas y periodistas emergentes y establecidos. El canal también va a tener un programa de variedades en vivo de 2 horas los lunes, miércoles y viernes y tendremos actuaciones de música en vivo los martes y jueves. Atención fanáticos de Queen, la banda acaba de lanzar su primer juego oficial. Desarrollado por Gameloft en asociación con Universal Music Group y Hollywood Records, Queen Rock Tour te permite vivir la experiencia de un show en vivo de la popular banda, pero desde tu dispositivo móvil, que está disponible para Android y iOS. Los usuarios pueden acumular puntos mientras intentan seguir el ritmo de las canciones más famosas del grupo, crear sus propios conciertos, subir al escenario y tocar como la banda. Y esto es todo por hoy, ya estás al día con las noticias. Te agradezco por hacer del Franco Informador parte de tu rutina diaria de información. Te espero nuevamente mañana a primera hora.